Estamos al aire, estás Babi. Metido, hay que estirar hasta 12. Estás metido, sí, estás metido dentro de mi horario. Escuchame una cosa. No, estaba escuchando esto de la señora que me preocupó, que me mostraste. Ah, sí. La gente que está cambiando idea. Y, no sé, ayer yo llegué al canal a la noche. Estaban todas las cámaras esperando a Milei. Sí. Y me hizo un clic de cómo somos los argentinos, ¿no? Enseguida... El ganador. El clima triunfalista. El boleto ganador. Sí, bueno, pero... lo dijo el mismo Milei, creo que ayer en La Nación, no recuerdo en qué reportaje, dijo, yo soy bilardista. No gané nada. Sí. Todavía no ganó. Bueno, todavía no gané nada. Van por más. Igual, después me pasó otra cosa. El dólar a la tarde, digo, la venganza de Massa. Sí. Y los pingüinos todos amarillos parando los autos a la noche, de nuevo, poblando la calle, recuperando la que gastaron en la campaña. Claro. La venganza de Larreta, ¿no? O sea, hubo un mes donde había libre albedrío. Sí. Después del mes, hola, ¿cómo te va? Después del mes arrancaron de nuevo los castigos a los que no votaron. Adelante. Yo creo que todas estas cosas enriquecen el voto de Milei. Yo voté a Patricia Bullrich. Ah, mirá. Ah, bueno, cuenta el voto. Atención, en vivo. Esto no, se va a levantar en todo lado. Te voy a dar el fundamento. Dije anoche en televisión. Ah, perdón, no lo vi. Tenés que verlo, si aprendés un poco. ¡Vamos! Tenés razón. No, escucha, no, Johnny. No, tenés razón. Hablando, dejemos de chicana. Y salí de mi espacio. Escuchame una cosa. Sí. No, la verdad es que yo anoche dije que voté a Patricia Bullrich. ¿Por qué? ¿Por qué si Daddy Breva dice yo voté a Cristina? Obvio. Tú haces 5N y dices yo voto a Massa. Yo no puedo decir que voto a Patricia Bullrich. Pero perfecto. Lo podés decir, claro que lo podés decir. Y en caso que pierda Patricia Bullrich, yo voy a seguir diciendo que la voté. Dice, obvio. No cambio de caballo a mitad. ¿Y ahora vas a cambiar o vas a volver? No, voy a volver a votar a Patricia Bullrich. Ahora en octubre volvés a votar a Patricia. Hoy estoy con Milei en la noche, déjame pasar el chivo. Está muy bien. Pero aunque yo estoy con Javier y lo quiera, lo conozco hace 10 años, que arrancó con... yo igual tengo un criterio y mi voto está armado y formado y no me llevo. Bueno, entonces vos sos un votante típico. Duro. ¿Votás a Bullrich? No. Pero pará, en el balotaje, Milei Bullrich, votás a Bullrich. Y en el balotaje, Milei Massa. ¿A quién votás? A Milei, bueno, con las dos manos. Eso es lo que veo. Sí, o sea, vos buscás un vehículo que saque el kirchnerismo. Hay que sacarlo. Claro, ese es el punto para octubre, porque una cosa es el balotaje. El punto para octubre es la pregunta que hace Johnny. Si la gente interpreta que el mejor vehículo para sacar al kirchnerismo, porque es el que más votos obtuvo, es el ganador de la última, de la PASO, es Milei, y bueno, ahí... Y te voy a dar un dato que es concreto y real. La realidad es que Milei le sacó a Patricia Bullrich 13 puntos. Sí. 30 a 17. Ahora Bullrich, hay que ver si Bullrich puede. Tiene que sumar los votos. Los 11 de la Reta, con lo cual serían 3 puntos de diferencia. Igual yo creo que fue un voto castigo de la gente de Cambiemos a la boludez de pelearse, hacerse interna. Sí, igual te digo, hasta hoy el que más está sacando a los kirchneristas es Massa. Con las cosas que hace, bueno. Quiero volver a tu concepto del castigo a Cambiemos. Juntos por el Cambio, hace 2 años sacó el 42% del país. Y lo tiene, ¿eh? De golpe, pero bajó a 29, 27. ¿Cuánto 28, dio la, 28, 28, 28, 28, 28, 28. 28. Mirá. La pregunta es, ¿va a volver a ese 40 y pico? ¿Va a volver a sumar votos o se le fueron a Milei y no lo recupera más? Te voy a hacer el análisis. Sí. Va a ver si te sirve. Y si el tuyo es distinto, me sirve a mí. Y si el de ustedes también. Había una mística con el 42. Sí. Era no nos van a ganar todos atrás de Macri. Sí. Pichetto colaboró mucho. Sí, claro. Había una cosa revolucionaria. Acá hay como una necesidad y urgencia. Esto es muy parecido a Rusia y Ucrania. Yo nunca conocí ucranianos mucho. Claro. Pero si tengo que ir a pelear por ellos, peleo. Claro. ¿Entendés? Porque estoy en contra de Putin. Zelensky no te vuelve loco. Vos lo que no, no me que, vuelve loco. Que Rusia no sea el imperio que avanza en el mundo. Claro, no invada. Está bien lo que dice. Es una linda analogía. Entonces, ¿sí? Yo, la verdad es que nunca milité con Milei. Pero si sirve Milei para terminar con la casta de ladrones y. Porque fueron muy delincuentes. Lo que pasa es que Milei, además de conseguir votos Juntos por el Cambio, entró en las barriadas pobres. Eso para mí es lo nuevo que no estamos analizando. Está bien vendido. No sé. Ganó en Chaco, ganó en San Luis, ganó en Jujuy, ganó en La Rioja, ganó en Tucumán, ganó en Salta. Ahora, paradójicamente, en el lugar que más le costó es en la ciudad de Buenos Aires. Y mi pregunta es:
Y mi pregunta es como votante de Patricia Bullrich, porque primero que tenés que decir a quién votás, si no suena a bajada de línea, ¿no? Y si es el cambio rotundo, ¿qué? Aceptémoslo, a lo mejor es bueno, porque hasta ahora, como dice Pepe Sacristán en el monólogo de Sordos en la Madrugada, así como estamos perdiendo. Yo creo que si todo lo que no toco es mierda y viene un tipo con otra idea, a lo mejor el que te dice en el microscopio y esta bacteria descubre el remedio para el cáncer. Yo creo que hay que escuchar todas las campanas. Y a Javier hay que escucharlo, no como antes, que uno llevaba para hacer show. Yo me acuerdo que en un momento... Ya dejó de ser joda, ¿viste? Milei era el Jacobo Winograd de la política. Trae lo que tira una bomba. Trae lo que hace rating. Me acuerdo cuando lo llevaban con Daniela. Sí, la cantante. Que ayer, dicho sea de paso, aprovechó sus 5 minutos de cámara. ¿Quién? Y salió en televisión, Daniela. ¿Qué? ¿Pero sigue con Milei? No, la llamaron para ver cómo era la relación, cómo es el sexo trántrico. Además, ¿quién la llamó? Y la llaman de los presidentes. Canal Amerio. Sí. Además, acordate que Daniela fue la que dijo que había sido amante de Alfonsín. Sí. Ah, mira, o sea, después de pudo haber sido primera dama, mirá. No, quedado con Javier. Te lo perdiste. Y otra vez me acuerdo que salía con un jugador de River muy famoso. Lo dijo. Con el Beto Alonso. ¿Sí? Y fuimos con Matías Patanián y el Beto a tomar un café con ella. Y cuando salimos estaban todas las cámaras a la puerta. Y Beto dice, ¿quién la llamó? Sí, claro. Entonces yo le perdí completamente. Sí, y ahora la... Milei no tiene pareja, ¿no? No lo sé yo. No lo pregunto, es no un dato sé. De color. Anoche, una pavada, una frivolidad. Anoche, no, por ejemplo, Durán Barba con Novarecio dijo que él lo conocía mucho a Milei, que había cenado algunas veces. No, perdón. Me estoy confundiendo de... Pero no tiene pareja. No, acá no vengas. No, pará. Que estuvo con Pagni, el hombre de García. García. Dijo que le conoció algunas parejas. Roberto García. Gran periodista. Dijo que me estoy confundiendo porque ayer vi todo. Sí, veo. Le mando un beso a Roberto, que lo quiero gran mucho. Gran periodista. Y Roberto. Dijo que justamente le había le conoció varias parejas. No, preguntaba ahora. Porque su vida privada es algo que se... No, habla de los perros. Escúchame, Sandro, sin contar su vida, duró 50 años. En la vida no tiene... No, al contrario, hay como un halo de misterio sobre la vida privada de Milei. Es mejor la vida privada de Milei, no la vida privada de Cristina. Bueno, pero es utilizada muchas veces, yo veo... Para pegarle. Para pegar... No, la hermana, una pelotudez total. Claro, la hermana, los perros... No, lo único que sabemos es que no tiene hijos y que, bueno, considera sus mascotas como propios, como hijos. Lo de los perros que tanto le critican, yo creo que le termina sumando. Cuando dice con Aneto, el otro, y mira, al final... El otro boludo hizo la campaña con Dilani. Bueno, sí. No, lo mismo. Pero pará, el otro día me contó. Sí, pero pará, hablando de eso. ¿Qué? No está Alberto. Qué descolorido. ¿Vieron? ¿Alguien sabe? Alberto dejó. No está. La verdad que la no presencia. Perdón, y Massa, tal dólar a 710 y desapareció. Eso es Massa. Te está diciendo. Pero Massa no está, ¿viste? No. Hubo elecciones, perdieron. Salieron terceros. Es que Johnny, no está. Las últimas 15 apariciones de Massa fueron para hablar como candidato. Como ministro no habla hace un montón. Igual me aterra el 27% de ellos, 28%, porque todavía tienen poder. ¿Pueden entrar en el balotaje? ¿Y sí? Y si entran, pueden ganar. No, para mí no. Para mí pueden entrar y no pueden ganar. Pueden entrar y no pueden ganar. Te lo puedo fundamentar porque para mí no, podés coincidir o no. En octubre podemos estar con 200% de inflación. Si Massa es presidente con 200% de inflación, somos un caso de estudio mundial. Escúchame. En la Universidad de Princeton tiene que hacer un paper sobre cómo un ministro de Economía. Tenía razón Lombardi sobre el tema extraterrestre. Pero de verdad, somos un país de locos. No, para mí lo devora la propia crisis económica. Sí, y él es además el ministro. Se encuentran cuatro nietos. Sale Carlotto a hablar. Y mandan a los actores estos subvencionados por el Estado a la calle. No creo. Mira, lo que pasa es que Massa, por lo menos la última aparición pública que hizo fue la noche de la elección, lo que hace es la campaña del miedo. Dice, nosotros vamos con los convenios colectivos de trabajo, porque los que vienen te lo van a sacar. Nosotros vamos con la paritaria, los que vienen te lo van a sacar. Tenés el dólar a 700. Nosotros vamos con la educación pública. El miedo es ahora. Lo que hay que decirle a la gente es que los que vengan no te van a sacar nada. Lo que van a sacar son los ñoquis. Los atorrantes que viven de los impuestos nuestros. Es que ya te están sacando todo, Babi. Te están sacando tu poder adquisitivo del bolsillo, te están sacando la posibilidad de alquilar una vivienda, te están sacando la posibilidad de tener un futuro para tus hijos, te sacaron la libertad y la alegría. Pero vos pensás los barrios más humildes. Si nosotros que dentro de todo tenemos para comer hoy, estamos preocupados. Con la inflación que hay, el tipo que cobra, porque olvidate. Planes, changas, sueldo mínimo...
Se debe estar agarrando porque no saben qué van a comer hoy a la noche. 13% de inflación agosto, según EcoBow. 13%, es un número enorme. Tremendo. Quería un 3, ¿no, Massa? Con el 3 adelante. El 3 adelante. Era el 3, se confundió el lugar. Lo que pasa, chicos, viste que ayer cuando yo estaba con Javier hablando, te digo, en un momento, digo, ¿y por qué no? No yo. ¿Pero por qué no que la gente lo vote? Mirá, si vos lo pensás, imagínate la gente, que toda la gente que lo está pensando. No, digo, ¿por qué no? A ver, ¿qué tiene él de incoherente que no tengan los demás? O sea, ¿qué tiene él menos que, por ejemplo, que Massa? ¿Qué tiene él menos que Larreta? ¿Qué tiene él menos que Patricia? Si todos buscan lo mismo. Entonces, él lo hace desde otro lado. Creo que lo que me encanta es que sea disruptivo. Yo siempre estoy a favor. Chicos, estuvimos 20 años con la cancelación. Hay un tema que para mí es central y es el único candidato, después vemos qué hace y qué no hace, ¿no? Pero es el único candidato que brinda la ilusión o la esperanza. Bueno, ahora te voy a contar cuál es. Nosotros están peleados entre ellos, uno porque es un desastre, otro porque fue lo que fue. Bueno, ahora tiene que ser posible, porque si no a los 6 meses ahí la está. No, ahí va mi miedo. Porque si no, repetimos lo de... Ahí va mi miedo y hoy se lo voy a preguntar a Sion que se enoje. Pues. No, pero no hay que tener miedo a que se enoje, ¿viste? Lo sé, pero no me gusta. No me gusta incomodar al invitado. Pero te pregunto esto. ¿Qué pasa si gana Milei? A ver. Pero déjame anticiparme. No va a tener la culpa Milei de que haya gente que lo quiera sacar. O sea, no, sería destituyente. Te lo voy a cambiar. ¿Cuál fue la gente que lo quiso poner? Porque hablando con un empresario muy importante, el empresario estaba poniendo mucha guita más en Milei. No juntos, pero a él le gustaban los dos. Entonces, digo, ¿qué pasa si lo ponen a Milei como sparring en marzo, abril? No va a pasar. Le provoca... Pará, déjame terminar. El kirchnerismo le provoca un lockout. Le hace una crisis. Tipo Castillo en Perú. Exactamente. Y suben Massa y Rossi, que Rossi ya avisó que quiere el indulto de Cristina. Entonces... Ya te cuento, lo vimos. No lo vimos. Te digo por qué, porque pasó con De la Rúa. La sociedad, bueno, por eso ya lo vimos. No sé si se lo bancaría la sociedad. La sociedad no pelea con el voto. Yo creo que... Estabas imaginando un escenario, ¿no? No, es una imaginación estúpida, un libro. Estás imaginando un escenario. Bien. En ese escenario, Juntos por el Cambio vuelve a tener un papel muy importante. Ojalá. En la institucionalidad argentina. Ayer le dije... Que estos años han sido desgastantes. Hay veces que uno tiene que hacer el sacrificio para hacer el rendimiento. Ayer usé una metáfora fuera del micrófono mientras charlábamos, que después digo, al aire, que después digo, ¡ay, la cancelación! Porque todo, viste, desaparecer es mala palabra. Entonces le dije, yo te digo una cosa, te vamos a apoyar todo el país te va a apoyar si llegas. Todo el país te va a apoyar a nosotros. 70. Pero vos, si sacas, tirás o vas a conversar con el de enfrente. No, yo tiro. Me decís que vos 4 años vas a ir al frente como un perro. Y no vas a pactar con ninguno de ellos para que no te hagan quilombo. Que no te agarre el síndrome. Para las 120 toneladas. Pero justamente yo estoy harto, cansado de somos todo un país sosteniendo una institucionalidad cada vez que gobierna el peronismo. Ahora, cuando no gobierna el peronismo, ni empezó el otro, ya estamos pensando, y lo van a sacar. Pero no puede ser. No. Pero es así. Todos queremos que llegue el gobierno hasta el 10 de diciembre. ¿Sabes por qué puede ser? ¿Sabes por qué puede ser? Cambia el color porque y no, pero estamos pensando. No, ¿sabes por qué puede ser? Porque lo pasó 6 veces. Ya. No, está bien, pero sí, basta. Sí, pero es verdad lo que dice. Pero basta. Tierra. Cuando gobierna el peronismo, somos todos republicanos. Y decimos, lo vamos a aguantar. Estamos aguantando esto. Cambio de ciclo, se cae. Lo van a sacar. Es insoportable. Están hablando de que no tiene estructura. Ya se cae. No ganó Milei, ya se cae. Pará, y con Patricia sería lo mismo. Y muchos decían, voten a Larreta porque a Larreta no lo van a sacar. Larreta habla con Massa. Un amigo. Y son amigos. Y entonces. Si gana Patricia, la van a voltear en 2 minutos. Y ahora es un quilombo, hermano. Pero es verdad, hay una doble vara que es impresionante. Igualmente, claro, en el caso de Patricia, hay un antídoto que es. Que tienen un bloque de diputados grande, tienen Senado... Estructura. Tienen
provincias gobernadas por ellos. Pero, pero la gente que vota a Milei le gusta que no tenga estructura. Bueno, es impresionante. Sí, no tuvo fiscales. Mejor que escúchame, no tuvo fiscales y nadie le afanó un voto. No. Yo creo que todo bueno, esto... Bueno, es una gran pregunta. ¿Quién le cuidó la boleta? ¿Quién le cuidó la boleta? Tuvo fiscales. ¿Quién le cuidó la boleta? Explícame cómo ganó en algún lugar del conurbano. Hay una cosa bárbara, ¿no? Dejá la puerta abierta para que no te afanen. Porque el chorro piensa no hay nada y no entra. No, el peronismo le cuidó las boletas a Milei. No seamos ingenuos. Y bueno, seamos pícaros. Hay que ver, por eso voto a Patricia. Hay que ver, nosotros en este momento no estábamos para joder demasiado con el país. Necesitamos estructura. Javier es bárbaro, pero decime atrás quién está. Hoy voy a sacar un economista de él a ver qué van a hacer. Pero todavía no me dio una plataforma. Bueno, ella que más dijo de de propuestas sí. No, sí, pero el que más dijo fue Milei. Sí, pero yo puedo decir, saco este micrófono, y bueno, después, cambio el estudio. Y después cuando llega, te tiran piedra a los muchachos de abajo, los de arriba. Ya tiraron piedra, ¿eh? Y van y a volvieron. Tirar, y dijeron, tenemos. Antes tuvimos 120 toneladas, tenemos 240. Bravo el asunto. ¿Va a correr sangre? Va a correr sangre. Yo sí creo que hay un cambio de época. Y que la gente ya la vio esa película. Y que las cosas que antes horrorizaban, hoy hay que enfrentarlas. ¿Viste viste la foto de la silla de Cristina sentada? Terrible, sola, con el secretario. Así tiene que estar toda su vida. Castigada, presa dentro de la Argentina. Creo que ya está así hace rato. Sí. Ella no habla más, desapareció. La vieja dama indigna. Sí. Hay una película sobre eso. ¿Viste Coco? ¿Viste la película Coco? Sí. El olvido. Sí, uno muere cuando nadie lo recuerda. El olvido. Dicen que la distancia se olvida. Ay, cómo estamos. Bueno. Pero vestite, Débora. ¿En qué se parece?